Buenas noches. Voy a ser rápido porque esto viene rápido. Se está por caer el cielo encima de lluvia. Son las 8:30 de la noche. Pasadas las 8:30 de la noche acá en Canal de Panamá. Estas son las esclusas de Miraflores, construidas en 1913. Estos barcos provienen... Gracias. Una genial guía que tenemos acá. Estos barcos... Bien. Y entonces estos barcos vienen desde la zona del Atlántico, desde Colón, y van en dirección al Pacífico. Vamos a ver un poquito más acá. Ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Estoy conectado por Claro Argentina, programa de roaming. Bien, allá al fondo lo que ven son unas locomotoras eléctricas que lo que hacen es acelerar el paso de los barcos por esta zona. Ahí está, miren eso. Eso es increíble. La locomotora, cómo va preparándose. Va bajando en un declive muy grande. Acá se llega a ver, antes que la guía me saque a patadas. Estas son las esclusas de Miraflores. Allá está el barco que proviene del Atlántico. Demoran entre 8 a 10 horas entre los trámites burocráticos y la navegación en sí en pasar de un lado al otro. El canal funciona a las 24 horas todos los días del año. Recaudan entre 3 y 7 millones de dólares diarios Panamá gracias al paso del canal. Bien, los dejo. Espero a la vuelta poder disfrutarlo. Vamos a ver si retomamos la cosa. Ahora vamos a un museo. Hasta luego.